Tiene la palabra el doctor Espósito. Bueno, muchas gracias, diputada del Huerto Bey. Sin ánimo de querer modificar, ¿no?, lo que usted me está preguntando, quisiera dar un poquito más amplio el régimen federal de empleo protegido, ¿no? Porque el taller protegido es uno de los ámbitos que estamos trabajando desde la Agencia Nacional de Discapacidad, trabajando conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿sí? Es decir, el régimen de empleo protegido para personas con discapacidad tiene talleres protegidos especiales para el empleo, talleres protegidos de producción y grupos laborales protegidos. Es decir, no solamente tenemos enfocado a los talleres protegidos de producción, que es en este caso el régimen que usted me está preguntando, sino que quiero ampliarlo a todo el régimen federal de trabajo protegido, ¿no? Es decir, aquí nosotros tenemos, venimos realizando con lo que es la FETAP, la Federación de Trabajos Protegidos, que viene desde la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, ya unida técnicamente, pero sin perjuicio no agrupa todos los talleres protegidos de la provincia, y venimos trabajando conjuntamente con los que vienen de Santa Fe, que realmente también colaboran muchísimo, y con quienes de Córdoba también colaboran muchísimo, pero es necesario, hablar de estas tres formas y estos tres estilos para entender que hay distintas formas que tiene el régimen federal protegido. Este régimen federal protegido, a través de la resolución 111/2020 del Ministerio de Trabajo de la Nación, lo que ha hecho fue incrementar lo que se llama peculio, ¿sí? Es decir, nosotros particularmente desde la Agencia Nacional de Discapacidad, como esto es el Ministerio de Trabajo, no tenemos en términos de la ley 26.816 jurisdicción, pero hemos tomado, porque el Presidente de la Nación ha tomado la decisión política de acompañar a estos talleres, de acompañarlos económicamente más allá del peculio. ¿Por qué? Y aquí sí voy a comprometer a la Cámara también, porque va a ser necesario rever esto del trabajo, pero lo dejo para la segunda etapa de la pregunta. Voy primero a la pregunta que usted me hace. En primer lugar, el trabajo que estamos haciendo con el Ministerio de Trabajo es, respecto al decreto 1771 del 2015, es articular la reglamentación del artículo 26 y 31 de esa ley, que es la que le dice al Ministerio de Trabajo que le da los 24 meses para acompañar en la financiación. Esto es hacia adelante, ¿sí? Tenemos, desde que fue sancionado esta ley de trabajo protegido, nunca en la administración anterior hemos tenido esta indicación al Ministerio de Trabajo de que se cargue en el hombro esta posibilidad de pago y que lo articule, como dice la ley, conjuntamente con colaboración con la Ciudad de Buenos Aires y con la Provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros trabajamos es una reasignación del presupuesto de lo que es la ley de cheques, ¿sí?, para un programa particular para los talleres protegidos, sean talleres protegidos de producción, grupos laborales protegidos y talleres protegidos especiales para el empleo. ¿Por qué? Porque entendemos, pero aquí sí le pedimos un trabajo interno que ya venimos haciendo con todos los talleres. ¿A dónde voy? Aquí hay talleres que solamente viven de la producción y que esos son los más complejos porque están cerrados. Pero a su vez, dentro de esos talleres, tenemos dueños de los talleres, dueños en términos de que son los padres, los que acompañaron siempre a los hijos, y por ejemplo son titulares del bien. Entonces, donde se realizan esos talleres, esos necesitan una protección distinta a aquellos que alquilan, ¿sí? También hay talleres protegidos que tienen prestaciones de SEF, tienen prestaciones de hogares o de centros de día, es decir, que esos talleres a su vez cobran prestaciones dinerarias
de hogares desde incluir salud. Entonces, lo que hemos hecho entre todos, con los talleres protegidos, con las reuniones que hemos tenido, es empezar a separar, y la verdad que yo tengo que reconocer que dentro del colectivo de los talleres protegidos, en los mismos talleres protegidos nos vienen diciendo que ellos saben que hay diferencias económicas entre unos que tienen ingresos y otros no. Entonces, el salvataje, en este término, no sé, es complejo la palabra salvataje, pero el acompañamiento del Estado va a ser a través del programa de la ley de cheques, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada caso particular se le dé un importe necesario contra la condición de la rendición, porque nosotros, en ese sentido, la ley de cheques, como son una ley que es un programa afectado a un fondo público, y yo necesito que la gente nos rinda cuenta de esto, vamos a determinar los distintos estamentos y distintas ayudas dependiendo de lo que ella, del material que nos han dado los talleres. Es decir, esto es lo primero. Vamos a estar acompañando a los talleres para que los talleres, en esta etapa del COVID que no pueden producir, los sigan viviendo y pagando. ¿Bien? Pero a su vez, y esto lo hablé con todos los talleres particularmente, necesitamos la reconversión. Cuando hablamos de talleres, para tener en cuenta, a nivel nacional, hablamos de 6.304 operarios. Cuando hablamos de operarios, hablamos de personas con discapacidad en toda la Argentina, que son los que trabajan en los talleres, ¿sí? A los que se le paga peculio, ¿sí? Una indicación muy clara del presidente Alberto Fernández es el trabajo digno. Y queremos acompañar a la reconversión de los talleres protegidos en talleres de producción para Argentina que se viene. La Argentina post-pandemia se viene en un trabajo nacional que va a requerir de mucho insumo nacional. Y necesitamos a esas personas con discapacidad no cobrando peculios, cobrando sueldos dignos. A esas personas con discapacidad trabajando genuinamente y cobrando un salario digno, que se puedan pagar sus obras sociales si las quieren, y utilizar el dinero del gasto. Dentro de este recambio vamos a necesitar de la Comisión de Discapacidad trabajarlo en conjunto para entender que la protección del trabajo es garantizar el trabajo. Porque si no, tenemos empleados de primera y empleados de segunda. Los empleados con discapacidad ganan 3.600 pesos de peculio. Ninguno de los que estamos sentados acá trabajaría por 3.600 pesos por mes de peculio. Ahora, los empleados sí que son parte de la organización de la empresa, entre obra social, cargas sociales, estamos en un valor de cerca de 70 a 80 mil pesos. La diferencia es tan grosera que la idea de la protección de este trabajo implica un examen muy profundo de la comisión de qué queremos hacia adelante para las personas con discapacidad. Entonces, la invitación es, nosotros desde la agencia vamos a tomar esto porque es nuestra obligación, más allá de que esté fuera de la competencia, porque el problema de las competencias es algo que no nos va a dejar a nosotros fuera de brindarle a las personas con discapacidad un trabajo digno y la sobrevivencia, ¿sí? Porque lo que hay que cambiar también dentro de los talleres protegidos es la forma de asociatividad. Cuando hablamos de que son sociedades civiles, sin fines de lucro, no les permite siquiera ir al banco a sacar un crédito para poder sostener el taller. Así que la ley desde ese lugar también falla, porque no pueden ni siquiera autosustentarse. Y esto implica también una capacitación, y lo hemos hablado muy bien, en muy buenos términos, con gente que tiene 30 o 40 años de talleres protegidos, que también necesita acompañamiento y capacitación en cómo hago. Entonces, esta es la tarea que nos viene hacia futuro. La nuestra en pandemia es el acompañamiento a partir del día lunes con los programas que saldrán de la ley de cheques aprobados, ¿sí?, por la comisión de la ley respectiva, para que cada taller pueda adecuarse a las necesidades. La invitación a la Cámara es a poder replantearnos y generar trabajo genuino y digno
porque el trabajo dignifica, el peculio no dignifica. El peculio es un acompañamiento del Estado y son personas que realmente trabajan haciendo un montón de trabajo digno. Ese es el cambio que queremos para la Argentina y ahí esperamos contar con todos y todas las diputadas de la Comisión. Gracias, diputada. Gracias, doctor.